cuanto al cargo de blanqueo de capitales, el jurado lo encuentra culpable. Parece que la policía nos tenía vigilados. Alguien nos traicionó. El sobrino Amir estará a cargo del negocio. Muchas cosas van a cambiar, Manuela. Yo sé que te traes algo entre manos, pero yo lo voy a averiguar. Con unos $200,000 tu papá sale de la cárcel. La policía le incautó a mi papá un montón de mercancía. De hecho, yo quiero recuperar lo mío. Explícame, ¿qué clase de vuelta es esa? Un tumbe. Chacho, estamos hablando que son $250,000 para cada uno. La familia está de vuelta ahora sí, papá. La familia de vuelta. ¿Quiénes son estos? Son unos tumbadores de San Miguelito. Más que hay que tener cuidado, no quitarle los ojos encima. Las personas que uno quiere siempre terminan pagando las consecuencias. Me encuentras a esos tumbadores como sea. Y no saben la capacidad de dolor que nosotras podemos aguantar. Para ganarse respeto aquí, tú tienes que estar dispuesta a perderlo todo. No sabes de lo que soy capaz.